El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha respaldado este miércoles al candidato de la alcaldía de Marbella, José Bernal, y ha dicho que el municipio necesita un alcalde honesto y transparente, en contraposición del actual regidor Ángeles Muñoz. Espadas ha visitado el barrio marbellí de Leganitos, donde nació José Bernal, para apoyar el candidato en el municipio ante la cita de las urnas de este próximo domingo. Marbella necesita un gobierno fuerte y un alcalde honesto y transparente. Ha trasladado el respaldo del PSOE de Andalucía con un mensaje de fuerza y ánimo y la convicción de que va a ganar, va a volver a ser alcalde y la dignidad del triunfo. Ha analizado los escándalos que se han ido produciendo en los últimos meses sobre la alcaldesa. Por un lado, ha mostrado su sorpresa porque circunstancias que se han conocido no se hayan abordado en investigaciones judiciales y colaterales. Juan Espada hacía referencia así a los informes elaborados por la policía con indicios de corrupción en el ayuntamiento, que los jueces ignoraran y que ahora hemos podido escuchar en grabaciones. Agradeceros que estéis aquí, sabemos el esfuerzo que venir a una rueda de prensa hasta ahora y después decirlo que poco más. Nos sentimos especialmente satisfechos de que Juan Espada esté con nosotros en Marbella apoyando la candidatura. Ahora nos vamos a reunir, vamos a hablar de algunas cositas de futuro, vamos a charlar de lo hecho y de lo que nos queda por hacer. Os voy a contar un secreto. Juan ha venido conmigo porque nos vamos a ir ahora al Paquillo a tomarnos un bacalao con tomate, que es para lo que verdaderamente. No te rías, que después de malo vamos a meter en las redes, que va a ver que es auténtico. Y se me tiene que llevar a algún sitio bueno a Marbella y me lo traigo a mi barrio a comer en el Paquillo bacalao con tomate. Pero también hablar de muchas cosas, cosas importantes, fundamentales para Marbella y San Pedro de Alcántara en estas elecciones en las que nosotros estamos especialmente entusiasmados, no por nosotros mismos, sino porque así nos lo trasladan los vecinos y las vecinas, y en las que tenemos proyectos extraordinarios para Marbella y San Pedro de Alcántara. Yo creo que ya estáis un poquito hartos de que os cuente los proyectos. Entonces, lo que procede es que sea nuestro secretario general y buen amigo Juan Espada quien hable. Muy bien. Bueno, Pepe, pues en primer lugar, gracias como siempre por vuestro recibimiento aquí en Marbella. Cita obligada en esta campaña electoral y ya en prácticamente las postrimerías, los últimos días. Sobre todo porque el Partido Socialista en Andalucía y yo personalmente quería compartir, aunque fuera un rato, con el candidato a la alcaldía de Marbella y el que fuera alcalde de Marbella cuando yo también era alcalde de Sevilla, y por tanto con el que pude compartir proyectos, una forma y un estilo de gestionar ayuntamientos como los que, bueno, tuvimos la responsabilidad y el orgullo de dirigir, Marbella, Sevilla. Para darle todo mi respaldo a él, a su candidatura, a su equipo, para reconocer el enorme trabajo que ha hecho a lo largo de estos años, enorme trabajo para recuperar esa alcaldía, para revalidar la confianza de los vecinos y vecinas de Marbella, sin duda, en un camino difícil, en un camino complicado, pero en donde su determinación, su tenacidad y desde luego su ilusión y su compromiso con Marbella ha estado por encima de cualquier cosa. Yo estoy convencido de que los vecinos y vecinas de esta ciudad lo van a tener en cuenta, van a reconocérselo y le van a dar esa confianza. Esa confianza se tiene que traducir en votos, en muchos votos, porque aquí hace falta un gobierno fuerte. Hace falta un gobierno y un alcalde honesto, que sea capaz de mirar a la cara a sus vecinos y vecinas, que no se esconda, que sea capaz de decir de manera clara y transparente qué hace, a qué se dedica, cuál es su patrimonio y, sobre todo, ¿por qué está en política y para qué está en política? Y yo le deseo a Pepe Bernal, que pueda demostrar la enorme diferencia que hay entre gestionar lo público y gestionar un ayuntamiento con esa forma de entender la política que él tiene, con un proyecto y un programa electoral atractivo, ambicioso, con una forma de entender Marbella diferente, claramente, a la del actual equipo de gobierno municipal y el de la alcaldesa de Marbella, y claramente diferenciado de lo que debe ser, a mi juicio, la política en un momento en el que los ciudadanos lo que demandan claramente es eso, es transparencia. Es hablar muy claro, no ocultar absolutamente nada y decirle a los ciudadanos y ciudadanas qué venimos a hacer aquí, qué proyectos son los que queremos llevar a cabo, qué servicios públicos queremos mejorar, cómo queremos relacionarnos y cómo queremos trasladar
a esos vecinos y vecinas las inquietudes y los proyectos que tenemos en la cabeza, y por tanto es un gesto de respaldo, claro, del secretario general de los socialistas andaluces, insisto, de todos los socialistas de Andalucía, a los que, de los que le traigo hoy a Pepe y a todo su equipo un mensaje de fuerza, de ánimo y de convicción de que va a ganar, de que va a volver a ser alcalde de Marbella y de que con él vamos a estar sin duda todos orgullosos de que finalmente se haga justicia y la dignidad triunfe en política y también la justicia, cómo no, de quien estoy claramente convencido debe ser el próximo alcalde de Marbella. ¿Cuáles son esos proyectos que bueno, necesita Marbella? Sería eso lo tiene que decir el candidato. A mí me gustaría que el candidato. Yo lo compartimos, Limón. Mira, Marbella en este momento necesita algo vital. Los proyectos, tenemos un gran programa. Tenemos muchos proyectos. Lo tienen todas las fuerzas políticas. Pero hay algo fundamental en Marbella que necesita, es que vuelva la dignidad al ayuntamiento, la decencia, la gestión pública y la honestidad a la ciudad. Y eso pasa por un gobierno del Partido Socialista que yo encabezo. A partir de ahí, construimos la Marbella del futuro. Pero sin eso, no hay futuro para Marbella. Señor Espadas, yo tenía una pregunta sí. Por aquí. Hace años, hace ya unos cuantos años, el Instituto Andaluz de Criminología alertaba de la posible infiltración del crimen organizado en ayuntamientos de la Costa del Sol. Bueno, tengo que recordar lo que está ocurriendo aquí, la trama que tiene un testaferro, que hay más de 700.000 euros en contratos municipales, que no se aclaran, que no se explican. ¿Cree usted que estamos ante ese riesgo de infiltración del crimen organizado o que se ha infiltrado? Bueno, las noticias y las informaciones, desgraciadamente, que tenemos es que hay veces que bueno, pues los ciudadanos amanecen con el susto en el cuerpo de ver bueno, pues cosas que no se imaginan tener cerca en un momento determinado de donde viven, de donde trabajan, ¿no? En cualquier caso, esas circunstancias le corresponden a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado investigarlas, descubrirlas y sin duda acabar con ellas, ¿no? Nosotros lo que queremos es una Marbella y una Andalucía en donde se respire con tranquilidad, en donde cada uno pueda desarrollar su vida bueno, pues con la seguridad de lo que aspiramos, ¿no?, en nuestro día a día, que no es otra cosa que convivir y hacerlo adecuadamente, ¿no? En cualquier caso, lo que no tengo desde luego nada claro es por qué, cuando hay circunstancias que aparecen en los medios de comunicación, cuando hay investigaciones que van confluyendo incluso en llegar a juicios orales y a la petición de responsabilidades y además a sumarios en los que afloran este tipo de cuestiones, no tengo nada claro cómo es posible que no se aborden todas las investigaciones colaterales que conducen esas investigaciones, ¿no? Y me refiero claramente a que no comprendo ni entiendo cómo de los hechos que se han ido conociendo en las distintas cuestiones o tramas que tienen que ver con familiares de la alcaldesa de Marbella, no se ha explorado, no se ha culminado hasta el final este tipo de investigaciones. Ni yo, desde luego, no como responsable político, como ciudadano, entiende cómo no se han depurado esas investigaciones y cómo bueno, pues no tenemos forma de saber exactamente qué hay detrás o cuáles son las conexiones o vinculaciones de una responsable público que es nada más y nada menos que la alcaldesa de esta ciudad, ¿no? No podemos entender que eso no se pueda explicar a los ciudadanos de manera clara y transparente y que no haya investigaciones, en este caso judiciales, que conozcamos y de las que se puedan explicar los resultados. Sea cual sea el resultado, y no lo quiero presumir, pero lo que está claro es que no es lógico que le digamos a los ciudadanos que sobre eso no se investiga como consecuencia de la decisión de un juez que entiende que ahí no hay nada que investigar cuando hay cuestiones que, por las informaciones que aparecen, pues son al menos palmarias, ¿no? Como es, en definitiva, un patrimonio no explicado, no justificado y que, bueno, pues de alguna forma las informaciones nos llevan a pensar que habría al menos que clarificar, ¿no? Desde luego, en este caso, la alcaldesa no se ha tomado ningún interés ni molestia en clarificarlo en el Senado, como compañera en este caso de la misma institución en la que yo estoy y de la que formo parte, pues bueno, pues se ha intentado clarificar esta cuestión y ella desde luego ni ha colaborado ni ha participado en el esclarecimiento de esto. El Senado no es la institución que debe llevar a cabo una investigación de estas características, para eso están los jueces, pero es que no entendemos por qué no es posible que esto tenga algún tipo de investigación que concluya en, bueno, el resultado que sea, o sí o no, pero que los ciudadanos puedan saber efectivamente cómo ese patrimonio absolutamente imposible de vincular
a un trabajo desarrollado en un cargo público como el que ella ha tenido en estos años, pues bueno, pues ha alcanzado esta magnitud, ¿no? Y en cualquier caso también, y a lo largo de estos años, por cierto, tampoco declarado ante las instituciones en las que ha participado como responsable política. Sí, sí. ¿Qué opinión le merecen las grabaciones? Las grabaciones que se han escuchado en las últimas semanas, en las que se escucha pues, a concejales del equipo de gobierno en un abierto compadreo con un presunto narcotraficante y a la propia alcaldesa a nivel político. Pues puede, no, puede imaginarlo, es decir, que desde el punto de vista político y desde el punto de vista ciudadano, el estupor que podemos sentir es el que, como le decía antes, justifica el que no entendamos cómo este tipo de cuestiones pues no son objeto de la apertura de unas diligencias, de una pieza separada, de una investigación específica respecto a bueno, a qué se deben o qué se puede desprender o deducir de ellas en términos de la responsabilidad de gestión de un ayuntamiento o en términos, en definitiva, de la investigación de un patrimonio concreto de una persona física que, oye, que es reconocible, que está perfectamente identificada. La alcaldesa dice que no hay nada que ocultar, que ella lo tiene todo declarado, pero las cuentas no salen y, por tanto, lo único que se pide aquí es claridad y transparencia. Era lo que pedía, en este caso, el Senado cuando le planteó las consultas y las preguntas que se le hicieron, y es en los que, bueno, pues ella no ha colaborado tampoco para esclarecerla como senadora, ¿no? Por tanto, mire, a mí qué me va a parecer, lo que me parece es que aquí no hay nada claro, hay una absoluta opacidad, y los vecinos y vecinas de Marbella deberían tener, tienen derecho a saber eso antes de votar el próximo domingo. Y sin embargo no ha habido forma y manera, y desde luego no habrá sido por la oposición en este ayuntamiento y por nuestro candidato, no ha habido forma y manera de, bueno, pues que la verdad florezca y se conozca, ¿no? Parece que debería haber dimitido, quizá la señora. No, yo no voy a entrar en nosotros, por activa y por pasiva, lo que le hemos pedido es explicaciones. Nosotros creemos en la presunción de inocencia, en el Estado de Derecho y creemos en la justicia. Pero lo cierto y verdad es que llevamos muchos años pidiendo esas explicaciones. Se han pedido un pleno tras otro en el ámbito de la corporación y bueno, pues se nos acusa de bulos, se nos acusa de todo tipo de acusaciones. Oiga, lo único que estamos pidiendo es que hay cosas que no cuadran. Y por tanto, bueno, pues deberíamos de estar en condiciones, digo yo, con la legislación en la mano y con los mecanismos de transparencia que tiene el Estado de Derecho, de que eso se pudiera explicar y contar. Si no es así, pues yo creo que como mínimo tenemos derecho a quejarnos, a expresarlo y a pedirle a los ciudadanos que no confíen de quien oculta información, de quien no es transparente y le pide la confianza nada más y nada menos para seguir 4 años más de alcaldesa de Marbella, ¿no? Yo creo que ha llegado la hora del cambio. El cambio se puede hacer de dos formas. Se puede hacer porque alguien aparta de la vida política a una persona, o sencillamente porque los ciudadanos deciden apartarla. Con su voto, los vecinos y vecinas de Marbella tienen probablemente el mejor resultado de lo que llevamos demandando 4 años y no hemos conseguido, que es en definitiva, bueno, pues decirle a la alcaldesa de Marbella que su etapa como alcaldesa ha terminado y ha concluido en este mandato. ¿Esa expresión del presunto narcotraficante tenemos la podía Andalucía? No, mire, yo no voy a entrar en ese tipo de cuestiones, que además me parecen de una zafiedad y de una grosería tremenda, y por tanto no voy a entrar, desde luego, en ese tipo de cuestiones, ¿no? Yo creo que hablan por sí mismas. Muchas gracias. Sí, señor Espada. En otro orden de cosas, si me lo permite, me gustaría preguntarle qué opinión le merece la compra de votos en Melilla y la detención de compañeros del PSOE en Oaxaca. Bueno, esta mañana hemos conocido algunas informaciones y he informado en este caso en la atención a medios en Almería. No tenemos más datos que los que han aparecido en los medios de comunicación y he sido claro y tajante. En el Partido Socialista no cabe ningún tipo de conducta de estas características. Por tanto, a resultas de la investigación y en el momento que haya algún tipo de conclusiones, ya le digo que por parte del Partido Socialista expulsaremos a cualquier persona que tenga cualquier cosa que ver con cualquier conducta ajena a la legalidad y desde luego de estas características, pero insisto, se está investigando, hemos conocido al mismo tiempo que ustedes esa información esta mañana. Sí, ahora mismo, para aclararnos, más allá de la situación procesal de las personas del PSOE detenidas, ¿cuál es su situación? No, bueno, estamos identificados, yo no tengo todavía ninguna información. El número 2 y el número 5 del PSOE de Mojácar,
Yo le pregunto si hay abierto un expediente o todavía no, porque no, no se ha expulsado, ¿no? Mire, vamos a ver. Es que ha habido informaciones sobre que se había expulsado. Es que sé lo mismo que ustedes en este caso me están planteando, es decir, hay un secreto de sumario, así lo he leído en los medios de comunicación, yo no tengo acceso, como comprenderán, ni a la Guardia Civil, ni a quien esté llevando en este caso la investigación para preguntarle nada, ni corresponde. En este caso, por tanto, a resultas de esa investigación, el Partido Socialista tomará decisiones determinantes. Lo que suele hacerse en casos como este es suspender cautelarmente de militancia a la persona que pueda tener que ver con un suceso de estas características, pero evidentemente las decisiones se toman una vez que haya algún elemento o dato, porque cualquier persona, cualquier ciudadano tiene unas garantías, lógicamente, y existe una presunción de inocencia hasta el punto y momento en el que eso esté demostrado. Pero insisto, es que no cabe ni duda al respecto. El Partido Socialista va a actuar con contundencia, con la expulsión inmediata de cualquier militante que pudiera tener que ver con cualquier situación o caso de estas características que tenga que ver con alterar la libertad del derecho al voto que tiene un ciudadano. No cabe ninguna duda, eso se lo puedo garantizar. O sea que somos un partido serio y riguroso y, por tanto, actuamos en el momento que tengamos conocimiento de que hubiera habido cualquier conducta de estas características. Gracias. Muchas gracias. Tras varios meses de trabajo y de investigación en busca del mejor sistema de medición y apoyo a los jugadores, la dirección de la Escuela Municipal de Golf de Marbella, Ten Riders Marbella, ha decidido que el Trackman era el programa más completo y mejor valorado en el golf, tanto en el profesional como en el amateur. Los 12 puestos que cuentan con el sistema Trackman de última generación ofrecen una precisión inigualable, permitiendo a los golfistas visualizar y analizar cada aspecto de su juego. Ofrecen datos precisos sobre la trayectoria de la bola, la velocidad del winch, el ángulo de ataque y mucho más en tiempo real, brindando información instantánea que ayuda a mejorar el rendimiento individual del jugador. So, queridos amigos del golf, mi nombre es Michel Meus, soy belga y tras una larga trayectoria empresarial me embarqué en este gran proyecto de la Escuela Municipal de Golf de Range. Es un gran orgullo reunimos hoy para celebrar un hito en el desarrollo de nuestra escuela de golf. Somos la primera cancha de prácticas de Marbella que incorpora el Trackman en sus instalaciones. Nos sentimos muy honrados de recibir aquí a Manuel Cardeña y Pablo Mancilla, quienes aceptaron unirse a nosotros para presentarles la instalación del sistema profesional. El Trackman, con su tecnología de última generación, se ha convertido en una herramienta indispensable para golfistas, profesionales y aficionados, proporcionando datos precisos y detallados sobre todos los aspectos de nuestro juego. Se puede usar sin ningún coste. El Trackman también tiene funciones muy lúdicas que nos permitirán atraer a nueva generación de golfistas. También me gustaría agradecer a todo nuestro equipo que está trabajando arduamente para completar este proyecto. Para concluir, me gustaría expresar nuestro gran agradecimiento a Manuel y Pablo por su presencia hoy aquí y por su apoyo incondicional. También agradezco la presencia de Piti Martínez Bernal, golfista profesional del Ladies European Tour, que nos va a mostrar las ventajas de este programa haciendo una exhibición de golf. Los agradezco a todos por su presencia. Muy bien. Hacemos una... Muy bien.
Bueno, pues la verdad es que buenas tardes, es un orgullo pues que la Escuela Municipal de Golf, que en este range que Michel pues ha renovado, ha dado la vuelta a cómo estaba esta instalación, pues tengamos este Trackman gratuito para que todos los aficionados del golf de la zona puedan disfrutarlo. Hay que decir que gracias a Michel, gracias a la escuela, hay muchas personas que se pueden iniciar en el golf de una manera casi gratuita. La escuela municipal pues apenas pagan 10 euros por las clases los más pequeños, y la verdad es que somos de las pocas ciudades del mundo que se puede jugar al golf pagando tan poco y con unas instalaciones de este nivel. Así que agradecer a Michel pues el esfuerzo que hace por poner la escuela municipal, por el range, al nivel que la ciudad se merece. Invitar a todos los aficionados a que vengan a disfrutar de estas instalaciones y a que prueben el Trackman, desde los más pequeños a los más mayores, y que en una ciudad donde el golf es tan importante, pues que sigamos aumentando el número de jugadores y el número de personas enamoradas de este deporte que tanto bien nos hace a nuestra ciudad y tanta riqueza y empleo crea en nuestra zona. Así que invitar a todos a disfrutar aquí en esta zona, en El Ángel, de estas magníficas instalaciones. Le cedo la palabra yo al presidente de la federación, ¿no, Pablo? Sí. Y luego Piti explicará. Piti le pega la bola. Que la única que sabe jugar al final es Piti. No, yo comentar que efectivamente la federación siempre ha estado al lado de Michel, nos contó la idea que quería hacerse cargo del range y ceder las instalaciones para que la federación pudiese entrenar aquí también. Y eso, bueno, pues a nosotros nos interesa muchísimo con una aplicación que es lúdica, porque el es muy divertido jugar con el Trackman, pero también es muy útil para conocer la calidad de juego, la calidad de vuelo de la bola y para entrenar en alta competición. Y eso es lo que nosotros necesitamos en la federación, ¿no? Instalaciones de esta calidad para que nuestros jugadores puedan progresar y podamos seguir siendo, pues yo diría que el número uno en España, ¿no? Muchísimas gracias. Dale, ¿qué? ¡Vamos! ¡Vale! ¡Hola! De la Feria de San Bernabé arranca el próximo 6 de junio y se prolongará hasta el 12 de junio, ofertando más de medio centenar de actividades para todos los públicos y con los conciertos de Rosario Flores, Kiko Veneno, Camela, Rosa López y Ruth Lorenzo. La alcaldesa Ángeles Muñoz ha presentado hoy el calendario de actos en el Paseo de la Alameda y ha señalado que Marbella volverá a vivir una gran semana con sus fiestas, que son muy esperadas por los vecinos y visitantes. Ha precisado que la tradicional romería del Santo Patrón se celebrará el día 4 como antesala de la feria, que arrancará el día 6 con el encendido del alumbrado del arco del recinto de noche, que en esta ocasión se dedicará a Juan Recio, presidente de la Peña Flamenca Sierra Blanca, por su promoción activa de la cultura en nuestra ciudad. A las 10 de la noche, el cantante y compositor Juan José Manuel Soto ofrecerá el pregón en las terrazas del Puerto Deportivo. Y tras el acto de coronación de reinas, rey y mis simpatías y damas de reina popular, la velada finalizará con una sesión de fuegos artificiales.
En primer lugar, agradecer la presencia de tantos amigos aquí, en este emblemático punto donde, como siempre, se va a celebrar la feria de día. Aquí yo creo que tenemos un enclave maravilloso y creo que esta feria también lo va a ser. Con lo cual, una feria esperada que tendrá 7 días de duración, empezará el día 6 hasta el día 12 y espero que el programa que se ha presentado pues sea del agrado de todos, desde los más pequeños hasta los mayores. Y yo por eso le quiero agradecer de manera muy especial a Yolanda, que ha trabajado mucho para poder tener un recinto, no solamente el que tendremos de día, sino también nuestro recinto para la feria de noche, que ha trabajado muchísimo, y por supuesto a toda la delegación de fiestas, que han hecho un estupendo trabajo. Yo voy a dar algunos de los datos que seguro que todo el mundo estará esperando conocer. Y es verdad que muy pronto, concretamente este domingo próximo, este no, que son las elecciones, el siguiente, el día 4 de junio, tendremos nuestra romería de San Bernabé. Y además la iniciaremos, como siempre, con esos churros con chocolate que de manera gratuita la delegación de fiestas ofrece a todo el mundo, justo además, como saben, en la Casa Hermandad, en la plaza que hay en la Casa Hermandad, y que espero que este año aquellos que no han tenido nunca la oportunidad se animen y vengan, porque es un momento de convivencia estupendo. Después iniciará la procesión, como saben, la romería hasta la ermita del Santo Patrón, que está en el Pilar de Nahueles. Y después tendremos muchísimas atracciones. Será un día, yo creo que completo, porque tendremos no solo a nuestro dúo Arenal, sino también habrá el certamen de academias de baile y una estupenda paella que también, en este caso, Fiestas va a ofrecer, porque además se involucra mucho. Es un día muy especial, pistoletazo de salida, y desde aquí también agradecer a la hermandad, a toda la hermandad, para que esté con nosotros, y desde luego también agradecerle el enorme trabajo que ha hecho. El programa propiamente dicho de la feria, pues arrancará el día 6 de junio y lo haremos con el alumbrado del arco del recinto ferial, ese recinto ferial que se está habilitando, un recinto ferial que este año contará con más de 50.000 metros cuadrados, la zona de Arroyo Segundo, y además, y de manera muy especial, queremos que este año esté dedicado a una persona que precisamente por la promoción activa que ha hecho de la cultura y del flamenco, que además fue nombrado ciudadano honorario de Marbella en el 2022... lleva a gala no solamente ese flamenco y esa cultura, sino también el nombre de Marbella, y por lo tanto a Juan Recio, como presidente de la Peña Flamenca Sierra Blanca, a él estará dedicado este año ese arco de noche. Enhorabuena, Juan. Bueno, pues este acto, que será en torno a las 8 de la tarde aproximadamente, lo seguirá con el pregón de la feria. Un pregón de la feria que volverá a hacerse en las terrazas del puerto deportivo, y que este año el pregonero será el cantante y compositor, y muy unido a Marbella siempre, José Manuel Soto, que es un gran artista y que además este año quería estar con nosotros, pero está justo en el Rocío, y yo creo que tenemos unas palabras suyas, ¿no? Buenos días desde el Camino del Rocío. Un abrazo muy fuerte para todos mis amigos de Marbella. Voy a ser el pregonero de vuestras fiestas, así que agradecido a la alcaldesa Ángeles por acordarse de mí. Y haremos todo lo posible para empezar las fiestas de Marbella como Dios manda, con alegría y compartiendo cosas bonitas con todo el mundo. Un abrazo muy fuerte y desde el Rocío, viva la bien del Rocío y viva Marbella. Pues estoy segura, os acordáis el año pasado, nuestros pregoneros que fueron los del Río, también muy vinculados con Marbella, que fue un espectáculo. José Manuel Soto es un gran artista, como os decía, una persona que cada vez que se le ha pedido que esté con nosotros en algún acto benéfico, en cualquier evento que organiza el ayuntamiento, la propia delegación, las asociaciones, siempre ha estado ahí, y creo que va a ser un pregonero de excepción. Bueno, como os decía, después de ese acto tendremos la coronación de las reinas, del rey, de mi simpatía y de las damas, también de las damas y de la reina, y también la reina popular.
Así que enhorabuena a todas las que han salido. Como sabéis, la reina popular será sorpresa allí, pero enhorabuena a las que eligieron, salieron elegidas. Enhorabuena. Bueno, pues el día 7 inauguraremos la feria de día, a la 1. Y también vamos a llevar a cabo el descubrimiento de la plaza que va a dar nombre a ese arco. Y en este caso va a ser la Peña La Bugambilla. Enhorabuena a la Peña. Enhorabuena. Enhorabuena de manera muy especial, porque son tantos años los que estáis apostando por la feria, ese grupo de amigos, de manera permanente, que había que hacer ese reconocimiento. Y yo, si me lo permitís, también quiero recordar de manera muy especial a una persona que ha sido, bueno, pues presidente, vicepresidente y el alma de la Bugambilla, nuestro Rafael Baeza, que como sabéis, hace escasos días se le asignó el nombre de la rotonda ubicada entre las calles Paco Hostos, Diego Jiménez y Camino del Trapiche. Y por lo tanto, bueno, pues queríamos de manera muy especial que él estuviera muy presente en esta feria. Y por supuesto también dará comienzo lo que va a ser una programación durante todos los días con esa caseta Mi Hogar, que es la caseta donde van a estar los centros de mayores, las personas mayores, justo en la Plaza del Mercado, con una programación para ellos y que yo espero que este año, bueno, pues que también lo pasen bien, se diviertan y hagan de la feria ese punto de encuentro como han hecho siempre. Bueno, pues el Día Grande de Marbella, el 11 de junio, festividad de San Bernabé, y que se iniciará, como todos los años, con la procesión cívico-religiosa a la Cruz de Humilladero, después la misa, que la tendremos en la Encarnación a las 10 de la mañana, y después la procesión de San Bernabé. Y a partir de ahí, pues que todo el mundo tiene la obligación de pasarse por la feria y sobre todo, y esperemos, divertirse. Aquí tenéis los eventos y los grandes artistas que van a tener esta feria. No nos olvidamos de los niños, y el día 8 de junio a partir de las 7 de la tarde, precios populares para todos los niños. El día 10 de junio colocaremos el pendón en el ayuntamiento y después tendremos los pasacalles de gigantes y cabezudos, y después tendremos también la recreación histórica de la entrada del rey Fernando el Católico en Marbella, que eso será exactamente el día 10 de junio a las 10:45 de la mañana, y además organizado por el Instituto Cultural Fernando el Católico, los cuales yo les agradezco que también estén aquí con nosotros. Como os decía, aparte del Día del Niño, que será ese jueves 8 de junio, habrá días sin ruido para aquellos que, como sabéis, por cualquier problema les afecta mucho todo lo que es ese ruido constante de la feria, y por lo tanto de 7 a 9, viernes y domingo de feria, 2 horas sin música en las atracciones para ese disfrute de personas que tengan sensibilidad a ruido o a sonidos elevados. El lunes 12 de junio los más pequeños tendrán ese día acuático en el Boulevard Pablo Ráez, como viene siendo tradicional, pues con los castillos hinchables, con numerosas sorpresas, en fin, que los padres ya saben que el día 12 de junio tienen una cita para todos sus hijos. Y los conciertos, pues en el auditorio del recinto ferial tendremos el día 9, que es viernes, a Rosario, que es otra de las grandes artistas muy vinculadas con Marbella, sobre todo en este año que se celebra pues toda la trayectoria profesional de su madre, y ella por trayectoria propia, como os decía, muy unida a la ciudad, pues la tendremos el viernes. El sábado tendremos el Bernard Fest con Kiko Veneno junto a la banda Vera Fauna y bandas locales. Y desde aquí también agradecer la organización, junto evidentemente con Fiestas, de la asociación Mesa Pop, que ha hecho un estupendo trabajo. Y el domingo 11, a las 11 de la noche, 2 conciertos. El de Rosa López y el de Ruth Lorenzo. Estoy convencida que a la gente les va a encantar. Al igual que el concierto en la avenida Ramón y Cajal, justo aquí en esta zona, en la Alameda, que será de Camela. Bueno, creo que es un amplio programa que por supuesto no sería completo si no tuviéramos a nuestras academias de baile, que se ha hecho además un programa paralelo y con gran protagonismo de todas y cada una de ellas. Tendrán sus actuaciones en el escenario del Parque de la Represa, excepto el sábado,
Pero el 9 de junio, a las 9 de la noche, será un certamen de academia en honor, además, de Chipi Maldonado. Y el día 10, una exhibición de fitness flamenco a cargo de Gema Piña, de Germán Cerván, Paquita Jesús, aquí justo en la Alameda. O sea que vamos a tener muchísima presencia de las alumnas y alumnos que conforman las academias, que son todo un orgullo para nosotros, y simplemente agradeceros el que estéis participando absolutamente, y cómo no, no podía ser menos en la feria. Así que enhorabuena a todas nuestras academias de corazón. Y terminamos simplemente animando a todos los vecinos a que nos acompañen a este extenso programa de ferias. Nuevamente agradecerte, Yolanda, el gran esfuerzo, absolutamente por todo. Creo que se ha hecho con mucho cariño, con mucho mimo, se ha hecho además cuidando todos los detalles, y por lo tanto, enhorabuena. A ti, a todo el equipo, por supuesto a nuestra reina, damas, fin, mi simpatía, rey, absolutamente a todos. Enhorabuena, y tendremos oportunidad de compartir esta feria con vosotros. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos. El candidato a la alcaldía José Bernal junto a la candidata número 2, Elena Benítez, han presentado este jueves un completo programa en materia de deporte con el que quieren situar este área como prioritaria en la gestión del ayuntamiento y dotar al municipio de las instalaciones deportivas que merece. Bernal ha criticado la dejadez absoluta de la alcaldesa Ángeles Muñoz en esta materia durante 14 años de gobierno, y ha recordado que el final de este mandato se da a la clamorosa circunstancia de que tenemos menos instalaciones deportivas que en el 2019, porque el estadio está cerrado, al igual que la piscina Serrano Lima, y el polideportivo de La Campana se ha desmontado. Desde el PSOE apuestan por un deporte para cuidar la salud de nuestros vecinos y vecinas, también como elemento para elevar a nuestros jóvenes de aspectos dañinos como las drogas. El programa está elaborado por la sanpedreña Elena Benítez, que fue deportista de élite, campeona olímpica en Barcelona 92 y experta en gestión deportiva tras haber estado 14 años en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat de Barcelona y actualmente al frente de la Dirección Técnica de la Federación Española de Taekwondo. Buenos días a todos y a todas. Gracias por asistir a esta convocatoria de prensa que desde el equipo de campaña del Partido Socialista venimos hoy a presentar uno de los bloques fundamentales que tenemos en nuestro programa electoral, que es el del ámbito deportivo. Y dentro del ámbito deportivo, específicamente lo que entendemos que es una gran necesidad en nuestro término municipal, que son las infraestructuras deportivas. Mira, antes de darle la palabra a Elena Benítez, si quiero hacer una especial referencia a una situación sin igual que se haya dado en ningún municipio de España, pero por supuesto
que no se había dado nunca en la historia de Marbella. Es que es la primera vez que al finalizar un mandato la ciudad tiene menos infraestructuras deportivas que al comenzar el mandato. A esta altura del año 2019 había más instalaciones deportivas en el término municipal de Marbella que las que hay en estos momentos cuando estamos dando esta rueda de prensa. Con lo cual demuestra el fracaso en la gestión de infraestructura deportiva del Partido Popular. Demuestra también algo que todos conocemos, esas pugnas internas de intereses entre los concejales del Partido Popular que lo han terminado pagando los vecinos y las vecinas de Marbella y San Pedro Alcántara. Y también demuestran que no tienen y que nunca han tenido una planificación cierta del desarrollo de las infraestructuras deportivas para Marbella y San Pedro Alcántara. Y entre todas las necesidades que tenemos, hay una que es patente, que nos coge muy cerca, que es el Estadio Municipal y que es el icono de lo que representa la gestión deportiva en el Partido Popular en Marbella y en San Pedro Alcántara. Un estadio que se va a caer, a punto de derruirse por sí mismo, y que es el emblema de las mentiras continuadas del PP, de la señora Muñoz y de los nefastos gestores de deporte en el ayuntamiento. Nosotros, frente a ellos, sí tenemos un programa específico para el desarrollo deportivo en la ciudad, un proyecto concreto que ahora lo va a presentar Elena sobre la necesidad de infraestructura deportiva en la ciudad, y hombres y mujeres dentro del Partido Socialista y que van a formar parte, han formado parte del equipo del Partido Socialista de cara a estas elecciones municipales, con Elena Benítez al frente, que es alguien que todos conocemos su carrera deportiva, pero que también es necesario que conozcamos la labor que llevó en el ámbito de la gestión deportiva en un lugar de referencia como es ese Centro de Alto Rendimiento de San Cugat en Barcelona, centro de referencia no solamente en España sino en Europa, y es una oportunidad para nuestra ciudad que la gestión del deporte, sobre todo la gestión de las instalaciones y la infraestructura deportiva, estuviera y va a estar dentro de unos días no solamente en el Partido Socialista sino dentro del Partido Socialista con Elena Benítez al frente. Y poco más, os voy a dejar que Elena os explique los proyectos de infraestructura deportiva y después quedamos abiertos para las preguntas que creáis oportunas. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por vuestra presencia aquí. Hoy estamos aquí para presentaros lo que viene siendo el proyecto deportivo que tiene el Partido Socialista para el deporte en Marbella, San Pedro y Nueva Andalucía. Ese proyecto nace de la apremiante necesidad que tenemos de instalaciones deportivas. Necesitamos infraestructuras deportivas en nuestro municipio y viene de la decidida apuesta por el deporte del candidato Pepe Bernal, siendo una de las prioridades en el programa del Partido Socialista. Quisiera, antes de entrar un poco en detalle, darle mi agradecimiento público a José María García y a Isabel Pérez, mi compañera, dos magníficos arquitectos, por su colaboración, su paciencia y la ayuda en todo momento para diseñar este plan, este proyecto que voy a presentar. Este es un proyecto destinado a todos los ciudadanos. Es un proyecto destinado a los deportistas profesionales y no profesionales, a todos los clubes, a los más jóvenes y a los más mayores. Un proyecto con el que queremos crear una red de infraestructura y equipamientos deportivos que cubrirá las necesidades presentes y futuras en materia de deporte de nuestro municipio. Tenemos que contemplar también en este proyecto, hemos contemplado la accesibilidad y el aparcamiento, englobando un gran número de deportes que creará espacios para que nuestras instalaciones deportivas no estén tan tensionadas y nuestros deportistas no tengan que emigrar o dejar sus lugares de entrenamiento habitual cada vez que nosotros vamos a realizar un evento deportivo. Tenemos una apuesta clara por la organización de grandes eventos deportivos vinculados al turismo. Estos creemos que en muchos casos van a ayudar a combatir la estacionalidad. Vamos a priorizar el desarrollo deportivo de nuestro municipio, adecuándolo a las necesidades de un municipio que ya tiene una población de 150.000 habitantes. Debemos modernizar, mejorar y dinamizar el rendimiento de nuestras instalaciones deportivas. Este proyecto tiene tres grandes líneas de trabajo, con objetivos a corto, a medio y a largo plazo, que debido a la envergadura de los mismos, pues se irán cumpliendo en esos plazos. Pero tenemos una hoja de ruta muy bien definida. Sabemos
qué tipo de ciudad queremos y hacia dónde vamos. Para empezar un poco, la primera línea de trabajo engloba dos proyectos, dos complejos deportivos que pretende satisfacer las necesidades deportivas de Marbella, de San Pedro y de Nueva Andalucía. El complejo deportivo de Marbella, que veis arriba en la parte izquierda de la pantalla, es un complejo deportivo que tendrá 1.300 plazas de parking y en el que se contempla un campo de fútbol con grada con un aforo de 3.000, para 3.000 personas, que son las mínimas que se necesitan para realizar partidos de fútbol de segunda de federación. Una pista de atletismo, como veis, con un aforo en grada de 3.500 personas, las mínimas para realizar un campeonato de España. Pistas de pádel, pistas polivalentes y en medio levantaremos un módulo de dos plantas que albergará instalaciones deportivas tales como una piscina olímpica de 50 metros que dará servicio a natación y todas las especialidades, waterpolo, sincronizada, y luego las salas especializadas, salas polivalentes, dándole servicio a deportes tales como balonmano, baloncesto, voleibol, fútbol sala, gimnasia rítmica, artes marciales, boxeo, fitness, musculación, entre otras. Dentro del módulo tendremos gradas en natación, en rítmica y en la sala polivalente. En el Complejo Deportivo de Nueva Andalucía, que veis abajo a la izquierda, habrá 150 plazas de parking, campos de fútbol, pistas de atletismo, pistas de pádel, pistas polivalentes e igualmente levantaremos un módulo deportivo con piscina de 25, salas especializadas y pistas polivalentes que también darán servicio, entre otros, a deportes como baloncesto, balonmano, voleibol, fútbol sala, artes marciales, boxeo, bike, fitness y musculación, entre otros. Luego, la segunda línea de trabajo apuesta por hacer el deporte a pie de calle y desarrollar unas estrategias para hacer el deporte más accesible. Y esto lo vamos a trabajar a través de convenios con colegios e institutos que permitirán el uso de las instalaciones deportivas en hora no lectiva. Estos convenios siempre irán acompañados por el demandante de un proyecto que tendrá que aprobar el Consejo Escolar. Impulsaremos las escuelas municipales. Las escuelas municipales permiten la formación y el desarrollo de las diferentes disciplinas y son el pilar fundamental para el deporte base. Queremos también dinamizar los gimnasios al aire libre y crearemos gimnasios al aire libre en Marbella, en San Pedro, en La Campana, en El Ingenio y en Las Chapas. Además, apostaremos por la apertura deportiva, aprovechando el magnífico emplazamiento que tenemos hacia el mar y hacia la montaña. Crearemos zonas lúdico-deportivas en la finca de la Caridad para darle un uso suplementario al uso como recinto ferial. Renovaremos y modernizaremos las instalaciones públicas y apostaremos por el patrocinio deportivo a nuestros deportistas y a nuestros clubes. He sido deportista y he sido entrenadora. Sé la importancia que tiene el apoyo de las instituciones hacia los deportistas y hacia los clubes. Debemos apoyar a nuestros clubes con subvenciones para que sigan trabajando y para que refuercen su trabajo. Los clubes son las máquinas o las fábricas de nuestros deportistas, de nuestros campeones, y nuestros campeones son nuestros embajadores. Por lo tanto, debemos ayudarles como institución para que puedan seguir mejorando su rendimiento y representándonos en las distintas competiciones a nivel nacional e internacional. Tendremos que agilizar los tiempos de estas ayudas a nuestros deportistas y a nuestros clubes. Y la última línea de trabajo que os voy a exponer es la del estadio de fútbol y la ciudad deportiva. Nosotros queremos un estadio de fútbol para Marbella y queremos ubicarlo en una zona de Marbella donde a futuro se pueda desarrollar una ciudad deportiva. Una zona donde pueda haber aparcamiento, una zona que sea accesible, una zona que se consensuará con clubes y ciudadanía y estarán recogidas en el plan general. Este es un proyecto deportivo que va a cubrir las necesidades de San Pedro, de Marbella y de La Campana. Un proyecto deportivo que tiene que hacer avanzar el deporte al ritmo que avanza la ciudad. Un proyecto deportivo que ya no nos va a dejar atrás. Un proyecto deportivo que debemos recuperar y que debemos poner a nivel de nuestros deportistas, de nuestros clubes y de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y estoy segura que ese es un proyecto con el que Marbella, San Pedro y Nueva Andalucía van a sacar músculo. Espero que os haya gustado. A mí la verdad es que me encanta. Así que, nada, si tenéis alguna pregunta. Sí. Quisiera, por favor, si puede puntualizar respecto a las instalaciones
actual mientras se proyecta un estadio para las nuevas categorías? Sí, claro. Claro, mira, el campo de fútbol que hemos diseñado en el complejo de Marbella es un campo de fútbol homologado y hemos puesto una grada con un aforo de 3.000 asientos, justamente porque son los mínimos que exige la federación para que se puedan jugar partidos de segunda federación. Y mientras se construye el estadio no habrá ningún problema para organizar partidos en este campo de fútbol. Sí, se pretende que sea municipal la gestión. Ha quedado muy claro. Enhorabuena. Muchas gracias. A través de las distintas administraciones, Junta de Andalucía, Diputación, Fondos Europeos. El pueblo no para de darse a nadie. Sí, como he dicho al principio, trata de hacer unas instalaciones. Si yo he visto ciudades con 30.000 habitantes que tienen unas instalaciones que es una actividad esencial, así lo dice la nueva ley del deporte. No sé. Todo público, o que te venga alguien de fuera sin saber qué intenciones que va a hacer.